Ahora hacemos un contacto con Denis Andino hasta la Corte Suprema de Justicia. Hoy se realiza la audiencia para el exdiputado colombiano Alonso Rafael del Carmen Acosta, quien ya no será extraditado. Adelante, Denis. Gracias, Milagros. Buenos días a todos los oyentes y televidentes de Hable Como Habla Meridiano. Anticiparles que en unos minutos, para ser exactos, a las 2 de la tarde, iniciará la audiencia de notificación para el exdiputado colombiano Alonso Rafael del Carmen Acosta. Esta audiencia de notificación es donde se le informará la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien revocó la medida de extradición que había concedido un juez natural. Repito, a las 2 de la tarde se desarrollará esta audiencia de notificación donde se le informará al señor Alonso Rafael del Carmen Acosta Ocio que no será extraditado, una determinación que fue tomada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo que esta decisión de la Corte revoca la medida tomada por un juez natural que había ordenado la extradición. En tal sentido, la extradición solicitada por el país Colombia es desestimada por esta Corte Suprema de Justicia. Pero esta audiencia de notificación es a las 2 de la tarde, así que pendientes. Al mismo tiempo, simultáneo a esto, también en los juzgados en materia de corrupción se llevará otro caso bastante importante, así que tendremos detalles en horas de la tarde. Compañeros, mi informe de la Corte Suprema de Justicia junto a Luis Zelaya, vuelvo con ustedes. Muy amable, Denis Andino, prestos a próximos contactos. Ahora nos dirigimos.